Andrea Carrillo pasa por gran crisis entre su negocio y su salud. Ha pasado más de un año desde la detención del abogado Juan Collado, que ocurrió en el mes de julio del 2019. Desde entonces hemos visto a su esposa, la actriz Yadira Carrillo, visitar semanalmente a su marido en el reclusorio norte. No importa la fecha en el calendario, ella puntual asiste a ver a su esposo. No hay situación personal o fuerza de la naturaleza que impida a Yadira Carrillo estar cerca de su esposo en prisión. La misma actriz de 47 años confesó recientemente ante las cámaras de televisión que ni las enfermedades podrían separarlos. Al parecer, el panorama no parece muy alentador para Yadira Carrillo. El esposo de la actriz continúa preso en el reclusorio norte, padece una enfermedad provocada por el estrés y ahora se enfrenta al cierre de su tienda de ropa infantil debido a lo que se vive. La ex reina de belleza se mantiene fiel a su lado en el centro penitenciario de la Ciudad de México, por lo que con el comienzo de la crisis sanitaria reforzó las medidas de seguridad a su alrededor para proteger al abogado y a su mamá, ambos considerados como pacientes de riesgo porque padecen enfermedades crónicas. Una de las decisiones que tomó para no exponerse fue el cierre de su tienda de ropa infantil y, ante las bajas ventas, el posterior despido de sus 3 empleados, a quienes indemnizó conforme a las leyes mexicanas. Yadira Carrillo aclaró que su negocio continúa operando a través de servicio telefónico y su página de internet. No estamos abriendo ahorita porque mi mamá es un paciente vulnerable y Juan es un paciente vulnerable, padece del pulmón. Entonces me parece muy riesgoso de repente estar yendo, no poder venir a ver a mi mamá. Por su edad son pacientes vulnerables y Juan por su situación médica. Sin duda la vida se le ha complicado poco a poco a la actriz de 47 años, aunque ella ha declarado en múltiples ocasiones que lucha por mantener el ánimo y encontrar la fortaleza para superar esta adversidad, siempre en compañía del hombre con el que contrajo matrimonio hace 8 años. Juan Collado cumplió el mes pasado un año preso en el centro penitenciario de la capital del país. Durante este tiempo, la actriz Yadira Carrillo ha estado presente cada semana en el centro y no pierde la esperanza de volver a reunirse con él. Ella misma ha dicho: "Aquí seguiré hasta que él salga", demostrando el gran amor que tiene por su esposo. Durante este tiempo, ambos también se han enfrentado a diversos problemas de salud. En el caso de la actriz, se le ha desencadenado el síndrome de Meniere, tras sufrir una crisis en el oído izquierdo que le hizo perder la capacidad de escuchar los sonidos. Me dio hipoacusia súbita y quedé completamente sin sonido en este oído. Entonces todos los días me inyectaron cortisona y me la dan tomada. Mientras que a Collado se le desarrolló una enfermedad crónica conocida como gota y que es similar a la artritis reumatoide, cuyos síntomas son la hinchazón, enrojecimiento, molestias en las articulaciones y rigidez en las mismas. La actriz demuestra que a pesar de cualquier cosa o situación que se le presente, ella estará al lado de su esposo. Eso sí, también afirma estar muy positiva y esperar que esto pase, volver a estar con su esposo y volver a abrir su negocio.